Pues muy buenos días y bienvenidos a Palma del Río, bienvenidos al Estadio del Pandero para el partido correspondiente a la jornada número 4 de esta fase de ascenso a la División de Honor Senior del Grupo A, este Grupo A de la fase de ascenso, vamos, el grupo de la fase de ascenso de esta Premier Andaluza Senior Córdoba. Y juegan Palma del Río y Buja Lance, partido que ya dio comienzo, 35 minutos, 35 segundos, perdón, de partido. Lo que llevamos de momento, y es el equipo de Balance que baja la pelota, Balance que juega con este 11. Dos manes en portería: Tomás Gutiérrez, Antonio Ortega, Rafa Rojas, Juan Castro, Alex, Rafa Gómez, Barbecho, Manu García, Jaime y Villa. Ese es el 11 que presenta en la mañana de hoy José Carlos González Calvo, mientras que el equipo local, el equipo de Palma del Río, juega con Francisco Barros en portería, con José Rodríguez, Agus Fuentes, Fernando Hidalgo, José Luis González, Alberto Martín, Antonio Cornejo, Ernesto García, Álvaro Sillero, Dani Frías y Pablo Castellano. Es el 11 que presenta Rafa Reyes. A sacar el equipo amarillo, el equipo de Palma del Río, el equipo local, desde la esquina. Un Bujalance que llega a esta jornada todavía sin conocer la victoria, todo derrota en esta fase de ascenso. En la primera jornada 0-1 en casa con el Luz de Cor, el jueves siguiente, tres días después, llegó el 3-0. Derrota también en casa del Aguilarense. Y la semana pasada en casa, 2-4 contra el líder, se perdió contra el Egabrense. La bola que va a ser para el equipo de Bujalance. La vamos a ver Barbecho. Ahí está Barbecho moviéndonos para la farroja. Otra vez Barbecho. Barbecho descargando atrás para Domènech. Ahí van dos menes, pelota arriba, ojo que no pierde, puede atacar al Palma del Río, pelotazo que atrapa el portero de Bujalance, que fue Domènech. Árbitro del partido, Felipe Torrecillas Balambio, y en la banda Germán Gutiérrez Jiménez y Román Valenzuela del Río. Estos son los encargados de impartir justicia en la mañana de hoy, domingo 11 de abril. Y en la señal de Netalgo Televisión, desde Palma del Río, moviéndola. Barbecho para Rafa Gómez, quiere irse de su par, sigue Rafa Gómez con el área, hay peligro, la penetración ahí en el área de castigo, se la quiere quitar de encima la defensa local, la defensa del Palma del Río, el saque de banda para el equipo de Bujalance. La vamos a ver Tomás Gutiérrez. Rafa Gómez la tocó el dorsal número 2 de Palma del Río, la tocó ahí José Antonio Rodríguez, pero parece ser que la tocó el último el jugador de Bujalance, así que banda para el equipo amarillo, para el equipo de Palma del Río. Recupera Bujalance, ya lo hace Antonio Ortega con el esférico, el capitán en la mañana de hoy levantando la cabeza buscando el pase a Villa, pero encontró la defensa de Palma del Río, que quiere jugar por el lado más lejano de nuestra posición, por ese lado izquierdo, estaba buscando al jugador número 7, Alberto Martín. Se acaba ya de banda Bujalance. La bola que es para el Palma del Río, recuperó Alberto Martín. Puede poner el centro del pase, corta Antonio Ortega. O sea, que quiere salir con la pelota jugada, pelota para Rafa Gómez, está ante 3, la pierde, la perdió el 10 del Bujalance, bola para José Antonio, pero recupera el nuevo Bujalance, que salía a la contra. Ahí está Manu García moviendo a la izquierda para Barbecho, que quiere dar calma, cambia de lado la apertura al lado derecho, no hay nadie, la pelota directamente a la otra punta del campo, a la otra banda, sacará el equipo de Palma del Río. Ya mueve el equipo de Palma del Río, mueve una para el 14. Ernesto García quiere poner la larga para
Álvaro Sillero, se la quiere llevar Alberto Martín, ahí está por ese costado zurdo, quería ponerla para Ernesto Bujanante, que corta la bola, ahí está Rafa Gómez. Rafa Gómez, que se para, se detiene, se lo piensa de espalda, la puede perder, pero no, sigue Rafa Gómez con el esférico, que ya descargó para su defensa, que ya la pone larga Jaime, buscando a Barbecho, no llega, la pelota que va a ser para el Palma del Río. La saque de banda para Bustamante. Manda Tomás a sus compañeros arriba. Ya la mueve. Estaba buscando a Manu. Fue en un defensa de Palma del Río. La baja Rafa Rojas, que mete el pelotazo largo. La pelota que le cae al Palma del Río, que ya juega por el lado izquierdo. Ahí está. Dorsal número 23. Está Dani Frías. Avanza Dani. Puede poner el centro. Lo hace. No es rematador. La pelota que va a ser para el Bujalance. De puerta dos más, bola por Ortega. Ortega que abre a la derecha. Vamos a ver Villa. Ya lo hace para Ortega. Ortega, corto para Jaime. Levanta la cabeza. Pase para Barbecho. Tomás. De nuevo Barbecho. Barbecho para Jaime. Jaime que mete el pelotazo largo. Espera ahí el 21. Álvaro Sillero atrás para el 10. Para Cornejo. Quiso jugar la bola Ernesto García. Se ha querido llevar Dani Frías. La apertura para Alberto Martín. Sigue atacando el equipo de Palma del Río. Ahora pelota atrás a la defensa. Jugándola ahora de nuevo el 10. Cornejo en el centro del campo. De nuevo la apertura al lado izquierdo. Ese centro buscaba a Pablo Castellano, el 24, que merodeaba por el área. La bola que no sale estaba Barbecho. Barbecho que quiere jugar. Encuentra el pase para Alex. Alex para Rafa Gómez. Rafa Gómez atrás para Juan Castro. Jugándola de nuevo para Barbecho, estas Rafa Rojas combinando con Ortega, presión alta del Palma del Río. Ortega que abre a la derecha, lateral diestro, hoy Villa. Villa que pone la bola adelante buscando a Manu García, pero tapa la defensa del Palma del Río, o sea que lleva Antonio Cornejo, la presión de Alex. Sale ahí también otro defensa del Bujalance, pero la pelota se la lleva el equipo de Palma del Río. Dorsal número 5 ahora, José Luis González, que combina ya para su compañero. Por ese lado izquierdo del campo, avanza metros, pelota adelantada para Dani Frías, la apertura. Otra vez Dani. Dani para Fernando, jugándola para José Luis, que avanza metros, pone el pelotazo largo directamente a las manos de Domenech. Va a mover el Bujalance. Va Domenech, se equivoca, le entrega pelota para Álvaro Sillero, esta nota para Tomás. Álvaro que pone la apertura ahora por el lado derecho. Ahí está Alberto Martín cambiando de banda. Alberto pone el centro. Salió el balón por línea de fondo. Sacará el Bujalance de portería. Mueve ya Ortega la presión del jugador de Palma del Río. Sigue Ortega. Ortega avanzando metros, abre a la derecha para Villa. Villa que levanta la testa, buscando a Manu García. Imposible, muy largo ese balón. La pelota para el portero. Ya la mueve el equipo local, ya la mueve el conjunto de Palma del Río por ese lado izquierdo. Ahora, del otro lado, José Luis. Avanza metro número 5, abre a la derecha. Para su compañero, para José Antonio. La bola que salió por línea de banda, saca la Bujalance. Tomás, para Rafa Rojas. Rojas. A Jaime. A Rafa Gómez.
Rafa Roja al defensa, a Ortega. Ortega para Rafa Gómez de nuevo, la presión de un par de hombres de Palma del Río. Rafa Gómez que la pierde, no había nadie que la acompañase, pero le hicieron falta, dice el árbitro. Pelota para el equipo visitante, para el equipo de Bujalance, que como decimos busca la primera victoria de esta fase de ascenso si quiere acercarse a esa cuarta plaza, a estar entre los cuatro primeros, que es lo que da acceso a jugar el playoff definitivo a la división de honor senior. La bola que es para él, Palma del Río, que ya mueve en su propio campo. Bola de Fernando, jugándola para José Luis. Levanta la cabeza José Luis, punto de cortar Manu García, la bola que le cae a Cornejo, para Fernando. Fernando buscando, ahí está Dani Frías, combinando ya para Ernesto, el balón que lleva por línea de banda, sacará Bujalance. Oyo Villa para Rojas, de nuevo Villa, pelotazo largo, buscando a Barbecho, corta José Antonio, de la mueve Pablo Castellano, los 24, a José Luis. Combinando en corto para Cornejo. Che, Cornejo levanta la cabeza, mira el pase, ahí está Pablo a punto de llegar, la deja pasar Domenech, la pelota que va a ser para él, Bujalance. Minuto 12 de partido aquí en el Pandero, 0-0. De momento sin acercamientos de peligro. Tampoco hay dominio claro de balón. A ver ahora Palma del Río de banda. Pelota ya para Fernando. Levanta la cabeza Fernando para su lateral. De nuevo Fernando, Cornejo. Cornejo otra vez levantando la cabeza. Buscando el pase, lo encuentra, vaya manopla de Domenech al centro, sigue el peligro, tiene que sacar la defensa de Bujalance, la sacó Tomás. Ahora sí, primer acercamiento con peligro del equipo de Palma del Río, que sigue percutiendo esa banda izquierda por donde está haciendo más daño. Cumple ya el 13 de partido. Sigue el 0-0, pero ya ha tenido una clara Palma del Río. Otra vez José Luis poniendo la bola al área, pero estaba Dani Frías en fuera de juego. Sacará el Bujalance. Pelota larga del Bujalance, aquí baja el equipo de Palma del Río, ahí está Cornejo. Dice el árbitro que falta, favorable a Bujalance. Se sacó el equipo que hoy viste de verde, jugando la Jaime para Rafa Gómez, atrás para Domenech. Domenech combinando para Ortega, la presión alta del equipo de Palma del Río. Villa por ese lateral derecho, con el pelotazo largo, la apertura al lado izquierdo, buscando a Barbecho, imposible. No puede llegar Barbecho, la pelota que va a ser para el equipo de Palma del Río. Un Bujalance que hoy ha venido con lo justo. Muchísimas bajas en el equipo senior, teniendo que tirar de juveniles, como es el caso de Ala, el caso de Manu García. Juega Palma del Río. Batimos mucha baja en Bujalance. La ausencia de Salchi por sanción después del último partido contra el Gabriense. Recuerden que expulsó en el minuto 8. Tampoco está Pilato. Juan Ángel por lesión. Tampoco está Rafaelillo, también lesionado. Manuelillo Reina. Muchísimas bajas en el conjunto bujalanceño para el partido de hoy.
pelota que va a separar Palma del Río de banda. Ya sacó el pulsar número 2 José Antonio, quiere quitarse el mejor lanzero porque cae el balosillero que la pone, la levanta Ortega, que se la quiere quitar de encima, pero sin el peligro. Estaba Alberto Martín. Y tocó el último un jugador de Palma del Río. Fue el balosillero el último en darle. Sacará Bujalance. Saca ya Tomás. Manu García. Perdió la pelota Manu. Saca ya Palma del Río. Está José Luis jugándola para Fernando. Cornejo. Cornejo que levanta la cabeza. Busca el pase. Lo encuentra Dani Frías. Buscando para el dorsal número 3. Pone de apertura para Alberto Martín. El corte de la defensa de Bujalance. Este es el rebote. De aquí de Bartafa Gómez. De 3. Imposible. La pierde. Ahí está Dani Frías. Quiere poner el pase para Agus. No llega. La pelota que va a ser para el Bujalance. Mueve ahí ya Domenech. La pelota que le cae ahí a Juan Castro. Juan Castro pone la pelota buscando a Manu García. Tapa la defensa de Palma del Río. Cornejo. Está Fernando. Fernando con tranquilidad avanzando metros. Levanta la cabeza. Pelotazo largo. Tapa Tomás. Tomás el sombrerito, pase encima para Barbecho. Barbecho ya está ante tres, la puede perder. La perdió. No hay falta en esa jugada, así que mueve Palma del Río. Pase para Fernando. Está Agus Fuente. Nuevo Fernando. Cambia de lado buscando a José Luis. Ese pase un tanto comprometido, pero consiguió salvarla. Ahora la jugada del Palma del Río, bola para José Antonio, tras combinar con Sillero, tapa Jaime, sacará Palma del Río. Mueve Cornejo. Cornejo pone el balón al otro lado y está Alberto Martín. ¡El disparo! Saque de esquina. La manopla de Domènech salvando el 1-0. Saque de esquina para el equipo de Palma del Río. Vamos con ese córner. Balón al punto de penal. Se va fuera el lanzamiento. Moverá el Palma del el Bujalance. Pelota de Domínguez. La recupera Palma del Río, ahora pierde Pablo, bola para Rafa Gómez, disparo directamente a los dominios del portero de Palma del Río, de Francisco Barroso, y ya mueve Palma del Río. Vamos a llegar en breves al 20 de partido, sigue el 0-0, con ya más ocasiones de peligro por parte del conjunto amarillo. Ojo que ataca Palma del Río, lado izquierdo. Ahí estaba Alberto Martín. Le protege Villa. Y le hizo falta.
va a sacar de falta el Buff adelante. Va a mover Domen, eh. Mueve Domen arriba. La bola que se pierde. Moverá el equipo de Palma del Río. El cambio de balón por el protocolo COVID. Ya saben que cuando sale el balón fuera, pues hay que cambiarlo. Se desinfecta los demás. Bola para José Antonio. El ataque del primer que está Pablo por el lado diestro. Tapa Barbecho. Hay falta de Pablo. Equipo de Bujalance. La pierde ahora Rafa Rojas. Sacará Palma del Río. Ya movió José Antonio. Se tira con todos Rojas para tapar Rafa Gómez. Para el portero de Palma del Río. Juega Fernando. Corto para José Luis. La apertura a banda izquierda buscando a Agus. Pelota para Ernesto. Cornejo, otra vez Ernesto. Para José Luis. Pues ahora con tranquilidad Palma del Río. Levantando de subir la cabeza. Pelotazo largo. Ahí está. A la derecha. A la espalda de la defensa buscando a Álvaro Sillero. Pero estaba en posición adelantada. Sacará. Busca adelante. Ojo, hay peligro, ataca Bujalance, el disparo. Fuera. La ha tenido Bujalance. La ha tenido Bujalance en esa jugada. Disparo de Juan Castro. Que se fue por fuera. Saca el equipo de Palma del Río, que ya la mueve por el lado izquierdo de esta Agus, dorsal número 3 para Dani Fría, la pared, recupera Villa, que la manda arriba, no quiere saber nada de esa pelota, buscando a Manu García, pero la ventaja va a ser para el portero de Palma del Río, que ya la jugó con su compañero, bola al lado izquierdo, ahí está Ernesto, Ernesto que hizo la roulette, se quiere llevar el rebote, la bola que va a ser para él, busca adelante. Bujalance que ya ha tenido una en las botas de Juan Castro, pero se fue por fuera ese lanzamiento. Bujalance que solamente ha conseguido anotar dos goles en toda la fase de ascenso la semana pasada en casa con el Cabrense. Y además falló un penalti el Bujalance, con que el resultado de la semana pasada pudo haber sido muy distinto. Luego también lamentando las dos expulsiones que se han sufrido en la jornada 1 con el Lucecor, la expulsión de Pilato a mediados de la segunda parte y la expulsión de Sánchez, que ya la hemos comentado en el partido de la semana pasada contra Cabra, contra el Gabriense, que hizo que Bujalance jugase casi todo el partido con 10. Y aún así plantó cara al máximo favorito en ascenso, con que de no haber sido por las expulsiones también los resultados pudieran haber sido muy distintos. La
bola que va a ser para el Palmer. Libeta José Luis. La presión de Rafa Gómez. En corto para Francisco Barroso. ¡Ojo! 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 ¡Madre mía, Rafa Gómez! Ahí está a punto de llevársela. No, hay falta. Ahí está Barbecho. La sacó la defensa. La sacó la defensa. Vaya lío en el que se había metido Francisco Barroso. Y ojo a la contra. Ataca Palmer del Río. La circulación de pelota buscando la apertura a la izquierda para Alberto Martín. Puede poner centro para Agus. El remate que se va afuera. Piden córner. También hay protesta de Ortega, no arbitra saque de portería. Pero la que acaba de tener Bujalance, la que acaba de tener Rafa Gómez, la presión del portero funcionó, le robaron la pelota, no hubo falta, pero no consiguió rematar la portería. Y luego fue Barbecho que disparó a puerta, pero sacó la defensa, salvó la defensa de Palma del Río. A punto de llegar el 0-1 el Pandero. No llegó porque la salvó la defensa con la cabeza. Bajo palos. Ahora Bujalance que parece que aprieta. Está teniendo oportunidades. Bujalance que, como decimos, busca la primera victoria de esta fase de ascenso. Lleva tres derrotas consecutivas. Y si la sumamos la última de la primera fase, la de la última jornada en Bermet, pues serían cuatro. Curiosamente, desde que Tomás Joven dejó la disciplina verdinegra, Bujalance no sabe lo que es sumar, ni siquiera un empate. La pelota que va a ser para el Palme del Río. Minuto 25. No, más que cumplir 25. 27 de partido. 3 más 15 minutos, más alargue. Para el descanso, ojo al centro de Juan Castro, el remate de Manu García. Despejó la defensa de Palma del Río, así que pelota para el equipo de José Carlos González. Nos vamos para el córner. Vámonos para el saque de esquina. Ahí está ese córner, primer palo, despeja la defensa. La bola que le cae a Jaime. Jaime que pone de nuevo el balón a la olla. A las manos de Francisco Barroso. Palma del Río, está Cornejo, está avanzando dentro del 10, línea divisoria, pelota para Pablo, la apertura de izquierda para Frías, está Ernesto, otro que puede llegar Manu García, atrapó Francisco Barroso, confinando ya para Cornejo, Pablo. Apertura de izquierda. Está el pase buscando a Agus. Agus por el centro. Está para la defensa, corner. Saque de esquina para el Palma del Río. Corner, tapas rojas. Cayó ahí Alex en la pelea por la pelota. Está en la frontal dolido. No menos en estos tiempos. Y el árbitro que para. Porque se llevó Alex el golpe con Agus. Thank you.
Mueve ya la pelota Domènech. Punto de llevarse a Alex. O sea, lleva Dani fría. Dani de nuevo. Alex que la puede robar. Alex que no se la lleva. Se la lleva Fernando para Palme del Río. Menos de un cuarto de hora para el descanso aquí en el Pandero. Sigue el 0-0 en la apertura a la izquierda. Está Agus. Dani Frías. Dani para Agus de nuevo en esa banda izquierda. Sigue Agus ante Villa. Se va a quedar sin campo Agus. Villa que roba la pelota para Juan Castro. Y la pone larga buscando la velocidad de Manu. Pero llega hasta Fernando que acelera su portero para Francisco Barroso. Abre ya a la derecha para José Antonio. El balón muy largo. Sacará. Puja lance. Ahí vemos a Juan Castro. Que va a ser el encargado de abandonar el campo. Va a ser el primer cambio del partido. Se va Juan Castro. Y no hemos visto quién ha entrado. Ahora lo diremos. Bola de Tomás. Se lleva Pablo. Lo contuvo Rafa Rojas. Falta de Rafa Rojas. Y va a ser la amarilla. Primera amarilla del partido se la lleva Rafa Rojas. Vale, es que le decía al árbitro que era la primera falta. No era Barbecho que le decía que era la primera falta del partido. Pero el árbitro lo tenía claro. La bola que va a ser para él. Palma del Río, la primera amarilla del partido para Rafa Rojas. Ya, Palma del Río recupera Bujalance. Lo hizo David Cardado, dorsal número 7, que ha sido el encargado de entrar al terreno de juego por Juan Castro. Juan Castro a la banca y David Cardador al terreno de juego, juvenil también. Repetimos Bujalance hoy con muchísimas bajas, solamente 14 hombres. La apertura ahora de Rafa Gómez buscando a Cardador, pero era imposible. Pelota para Francisco Barroso para el portero de Palma del Río. Saque de puerta que lo hace ya para Fernando. Y como decimos, Bujalance con muchísimas bajas, 14 hombres nada más. Aquí en Palma del Río, en la mañana de hoy, domingo 11 de abril. Moviendo ya Palma del Río. Álvaro Sillero. Fernando. ¿Cuántos metros Fernando? Cruza la línea de divisoria. Pase para Dani Fría, para Agus. Pelota para Ernesto. Pico del área, el centro. Muy pasado, no hay nadie. Para el remate, sacará Bujalance. Partido parado. Va a haber cambio de la fila de balance. Está Milut con el 12 preparado para entrar. La bola, plato con Rojas. Está Dani Fría, Milut que ya ha entrado al terreno de juego. Ahora diremos por quién. Sacará de puerta a Bujalance. Va a sacar de portería Ortega. Ya lo hace.
La bola directamente al portero de Palma del Río. Pelota larga, buscando a Pablo. Tapa la defensa. Cuidado Palma del Río, José Antonio. Pelota larga para Domènech. Un balance que ya ha hecho dos cambios. Se fue Juan Castro, entró David Cardador. Ahora ha entrado Milú con el 12. Lo que no hemos podido ver ha sido por quién. Saco de Domènech. Despejó la defensa de Palma del Río. Vaya Tomás, a Rafa Gómez. Respira Rafa Gómez, no hay nada. Le tira ahí Ortega, se ha querido matar y Frías. Sigue el 23, pone el centro. Fuera. Bola para Ortega. Otro jugador de Palma del Río. Llega esa pelota para Richo. Llega. Con un defensa de Palma del Río, moverá su balance. Con Tomás, Barrecho. La bola que va a ser para Bufalante. Rafa Gómez. Se ha llevado el equipo de Palma del Río. Bola de Siguero para Alberto Martín. No llega. Atrapó Domènech. Está Domènech arriba. Rojas. Rafa Gómez. La apertura para Tomás no va a llegar. No llega Tomás. Cornejo. Ahí está Cornejo. Ahora a la izquierda. Tapa. Villa. Está Villa por el pase buscando a Barbecho. La pelea ahí David Cardador. Hubo falta de David Cardador. Sacar rápido ya Palma del Río, pelota larga. A Domènech. Tapó Domènech. Trapó Domènech. Pelota arriba. Rafa Rojas. Para Tomás. Tamilur, Rafa Gómez. Rafa Gómez puede disparo desde lejos. Atrapa Francisco Arroso. Y el cambio que ya sabemos por qué no ha sido por Manu García. Y luego entró por Manu García. Vamos a llegar al 40 de partido. Un poquito más de 5 más alargue. Esta primera mitad 0-0. Partido que ahora ha cesado en ocasiones. Pelota de Alberto Martín. La apertura para Agus. Tapa Ortega. Que llega Rafa Rojas. Llega Rafa Rojas, es esférico. Un balance que ha tenido un par de ellas muy claras. Antes de las dos ocasiones de Bufalance las tuvo Palma del Río. Pero ahora no hay excesivo peligro sobre ambas porterías. Ahora Bufalta.
Mueve el equipo de Bujalante. El árbitro que para el partido. Veremos a ver hasta dónde nos iremos. Mueve ya el equipo de Bujalance. Bola de Tomás. Tomás que la pierde. Bueno, a esa que banda para Bujalance. La pedía Rafa Rojas. Recibió Jaime. De Jaime por ese lado izquierdo, Alberto Martín la pierde. Jaime, está Alberto Martín por el lado derecho, quiere tirar el autopase, cae Alberto, no hay nada. Sí, la pitó el árbitro. Falta favorable a Palma del Río. Falta la bota Cornejo, se centró, se cerró ese disparo que fue fuera, pero lo ha tenido Palma del Río ahí. Va a mover Joder, con las nubes. Ortega de portería. Intenta llegar ahí Barbecho, atrapa Francisco Barroso, el esférico. Partido que está a punto de llegar al descanso. 0-0 en el Pandero. La Cornejo. Pelota buscando a Alberto, pero atrapa Domene. Ahí está. Domene con el balón. Pelota que ya saca Domene. Se la lleva ahí Pablo. Alberto. A la izquierda va Dani Frías. Con el centro de Dani Frías. Acá hay un jugador de Palma del Río, no hay nada. Se la lleva Bujalance. Punto 44. Uno más alargue jugándola. Rafa Gómez, el árbitro que paró el juego porque hay jugador de Bujalance. Tendido en el suelo con falta y tarjeta amarilla para un jugador de Palma del Río. Habla ahora Cornejo con un jugador de Bujalance. Pedro, que tenemos un problema Y ya mismo vamos a llegar al 45. No, el sala no, o sea, el sala, el pase no, ¿vale? Va a mover El sala sí, el sala sí está el abierto ya, ya te mandé el enlace, ya te lo Bujalance, el mandé cuando minuto acabe la primera 45, parte. porque si llegamos ahora. Sí, lo Y tengo tapa en para el Facebook, árbitro ¿vale? partido. Antonio Jesús, mi nombre. Y habrá que repetir el saque. No, porque esa es una Sacará emisión de ellos, Bujalance de de nuevo. Movistar, ¿vale? Ahora mismo te lo mando. Venga, ahora cuando acabe la primera parte. Venga, hasta ahora. Ahora sí, vamos a ver Ortega.
Nuevo Ortega. Si te llega Milú. La bola que... Está Barbecho. Vamos con el saque de esquina. La pone defensa de Palma del Río. Saque de esquina para Bumarán. Se va a tener la última de la primera. Corner. Balón, segundo palo. No, el rematador. Y aquí se acaba la primera mitad. Con ese saque de esquina se acabó la primera parte aquí en el Pandero. Con el resultado que ven, Palma del Río 0, Bujalance 0. La ha tenido Palma del Río, las ha tenido Bujalance, pero el marcador que no se mueve aquí en el Estadio Municipal del Pandero, en Palma del Río. Por Bujalance la tuvo la mascada Juan Castro. Y luego ahí entre Rafa Gómez y Barbecho. También ha tenido Palma del Río la suya, como hemos dicho. Y bueno, nosotros nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos para la segunda parte aquí desde el Pandero. No vale moverse el sitio.
Dio comienzo ya la segunda parte. Y ha dado comienzo con ese ataque rápido de Palma del Río. 0-0 en el marcador. Son los primeros 45 minutos. Vamos a ver si Cubalance es capaz de conseguir esa primera victoria ansiada. Porque en caso de no conseguir nada positivo, las opciones de meterse entre los cuatro primeros, pues ya se reduciría muchísimo. Porque ha llegado a esta jornada séptimo con 1.23 de coeficiente. Y se enfrentaba hoy al segundo, que es Palma del Río, coeficiente 1.63. Y encima debe ganar porque el Lucecor ha conseguido llevarse esa victoria 3-1 con el Carpio y se pone cuarto con 1.60. Ahora mismo el equipo que marca esa cuarta plaza. Y como digo, si Bujalance hoy no saca nada positivo, puede ir despidiéndose prácticamente de estar en esa fase de ascenso definitiva, en ese playoff de ascenso a la división de honor senior. La tarjeta amarilla al final de la primera parte fue para Fernando. Y ahora ha tenido tarjeta amarilla Milu para Bujalance. Esa falta va a sacar Palma del Río. Saque de la falta. Balón muy cerrado. La manopla de Domenech. Estaba ahí Fernando a punto para el remate. Le atrapó el portero de Bujalance. Bujalance que en la semana que viene visitará Lucena. Comienza la segunda vuelta de esta segunda fase. Recuerden, 8 jornadas, esta es la cuarta, la semana que viene será la quinta y se la llevaremos en directo en la señal de Netalgu Televisión. Estaremos aquí en el ciudad de Lucena para llevarle el partido entre Lucecor y Bujalance. Eso será el domingo que viene, 18 de abril, 12 de la mañana. Y la jornada del sábado tendremos partidazo, 5 de la tarde, en el Pepe Montalbán, Bujalance Imperial. También fase de ascenso a segunda división de fútbol sala, buscando el equipo de Fermín Hidalgo una nueva victoria después de perder la semana pasada en Melilla. Vamos, semana pasada no. Sí, perdió la semana pasada contra Granada y ahora esta jornada contra Melilla. Partido que se está jugando ahora, el que también va perdiendo, ahora mismo 3-1. Pelota para el Palma del Río. Por falta sacará Palma del Río. Lanzamiento de la falta. Bola muy cerrada. Atrapó Domenech. Se la lleva Palma del Río. Ani Fría para Alberto Martín. Puede poner el centro. Regate. Sigue Alberto con el balón. El presión de Barbecho. Barbecho a punto de robar. Hubo falta. Falta de Barbecho.
saque de la falta. Balón muy cerrado, Domènech. Cogía portería. Pelota para Álvaro Sillero. Álvaro Sillero con el balón. Cayó Barbecho. Se llevó un golpe Barbecho ahí. Tiene que entrar la asistencia. Pues en caso de que Barbecho se haya lesionado, es un hándicap importante para Bujar. Les recuerdo que solamente han venido 14. Muchísimas bajas en el balance, nos llevamos repitiendo todo el partido. Baja de Salchi, baja de Pilato, de Manolillo Reina, de Rafalillo. Repetimos muchísimas, muchísimas bajas. Sacó ya palma del rebote neutral. Bola para Danis Díaz. Fuera de juego. Fuera de juego. También baja de Juan Ángel. Como digo, muchísimas las ausencias del equipo de Bujalance. Pero falta sobre David Cardador. Y ha habido cambio en la fila de Bujalance porque está Juan Castro. Está David Cardador, que era así. La primera parte del cambio fue Juan Castro por David Cardador. Tenido que haber un cambio ahí. Que no hemos visto. Bola de Rafa Gómez, que va a ser quien saque. Partido hoy con muchísimo aire. En Palma del Río. El sol y sombra. Sale a la contra el equipo de Palma del Río. Pelota para Alberto Martín. Tapó Villa. Esa pelota que iba para Dani Frías. Rafa Gómez, que retrocedió para despejar esa pelota. Buscando a Ricardo, pero se la lleva Palma del Río. Pelota para Cornejo. Combinando en corto ya para Álvaro Sillero. La apertura a la derecha. Atacando Palma del Río. La circulación de balón. ¡Disparo! Domènech a córner. Saque de esquina. Saque de esquina para Palma del Río. Tenemos que ver por quién ha sido el cambio de Bujalance. Está Juan Castro. Está Milú. Está David Cardador. Está Alex. Barbecho también está. Creemos que ha sido por Tomás. No, pues Tomás está ahí. El saque de esquina despeja el propio Tomás. La bola que va a ser para Bujalance. Ortega, la presión de Dani Frías. Saque de portería para Bujalance. Va a mover Domènech. Bueno, hizo el amago, va a sacar Ortega. Pelota de Ortega larga. Cornejo. Está José Antonio, dorsal número 2. Levantó la cabeza, pelota arriba. La ventaja va a ser para Domènech. Vio
Domènech arriba buscando a Cardador. Agustí la toca para Ernesto. Bola para Cornejo, apertura a derecha. Pelota para dorsal número 20. Ha entrado al terreno de juego. Ojo al remate de Dani Frías. Se robó Domènech. Ahora el remate acrobático. La bola que va a ser para el equipo de Palma del Río. Consiguió bajarla. Que la puede perder, ¿no? Bola que será para el portero. Hemos tenido cambio en la fila del Palma del Río. Entró Sergio Pinilla. Se ha ido con el 24 Pablo Castellano. La bola que es para el Bucaramanga. Ahí está Milut por ese lado izquierdo. La bola que se va a perder. Sacará el Palma del Río. El árbitro que para el juego. Bola para Bucaramanga. Minuto 11 y medio pasado ya de la segunda, sigue el 0-0. Rafa Rojas, apertura derecha, buscando a David. Nos encontramos el poste, nos tapa la visión. Sacará el equipo de Palma del Río. Ahí mueve ya Ernesto. Balón salió, tocó un jugador de Bucaramanga, sí que saca de banda. Pelota dentro del área, atrapa a Domènech. Fuera Bucaramanga. También había otro cambio en la fila del Palma del Río. Ha entrado el sector número 9, Manolo Granados. Veremos por quién. Bola de Dani Frías. Con el centro Dani, a punto de llegar Granado. La bola que está pelándola ahí el 21 Álvaro Sillero. Está Sillero, va a poner el centro Sillero. Centro chulo, el palo. La que acaba de tener Sillero. A punto de colarse el primero. Desde lejísimos, desde la banda prácticamente. Dio en la cepa del poste. Y ataca Bujalance. La pierde ahora Bujalance. Bola para Palma del Río. De nuevo por ese costado diestro. Pico del área por el pase para Granado. Tapa Villa. Juega Tomás. Pelota larga para los dominios de el portero de Palma del Río. Movió ya en corto para Fernando. Este lo hace para Agus. Agus que hace el recorte. Pelota para Dani Fría. Tapa bien Villa. Villa pasa adelantado para Juan Castro. No llega. Pelota para Francisco Barroso. Mirando en corto ya para José Luis. Bola para Granado. Mirando de nuevo para Dani Fría. Y ya que intenta tapar como puede, no hubo nada en esa acción. Fuera de Cardador. Ahora el pase más bueno. Pelota para el Palma del Río, para el portero. Parece ser que el cambio en el caso de Juan Castro es por Barbecho. No vemos a Barbecho por ahí. Está Dani Frías. Bola para Dani Frías. Atrapa la defensa del balance. El balón que sale. Ernesto.
Bola para Cornejo. Apertura a la diestra. Casillero. Se pone el centro. Está para la defensa. Bola para Cardador. La pierde Cardador. Ojo, qué peligro está Agus. Agus que quiere tirar el recorte. Se tira con todo Cardador. Pero sigue Agus con el balón por el centro. Domene por arriba. Trapo Domene. La pelota que va a ser para él. Busca lance. Ya mueve con pelotazo largo arriba. Despega José Luis con la cabeza. Intenta bajar Ernesto. Lo consigue. La pinchó. Pelota ahora para Sillero. La apertura para Sergio Pinilla por el centro. Tapa la defensa, pero sigue el peligro. Tapa Ortega. Y quiere mover Bujalance. Dale. Pues hay Bujalance. Bola para nadie. Despejó la defensa de Palmer Río. Saca de portería. Y el árbitro que para el partido. Va a haber cambio. Entra Barbecho. Bueno, ¿por quién? Así, el cambio. Y vemos que se retira por el otro lado del campo. A ver si podemos ver quién es. Pero va a sacar Ortega. En largo, directamente tapando la bola que va a ser para Palma del Río. Sacuda de banda Palma del Río, bola para José Luis, Francisco Barroso, corto para Ernesto, no para Fernando, ahora sí, Fernando con el balón, de nuevo para Barroso, está Francisco Barroso levantando la cabeza, pase fácil para José Luis, corto para Cornejo, tiene espacio por el centro el 10, sigue Cornejo, la apertura banda izquierda. Pelota para el jugador de Palma del Río por el centro. Despeja la defensa. Hubo falta. Sobre Tomás. Mueve ya el equipo de Bujalance, ahí lo hace ya. Rafa Gómez, dando a David Cardador, no va a llegar, fuera de juego. Fuera de juego de David. Bujalance que sigue aguantando el resultado, 0-0. Pelota de Bujalance. Ojo si pase en profundidad y peligro. Juan Castro. La tapó Francisco Barroso con la mano fuera del área. Vaya para donde Francisco Barroso. Y al carré. A la calle Francisco Barroso. Vaya oportunidad de Bujalance. Porque se iba Juan Castro solísimo. La salida de Francisco Barroso la picó por arriba. Juan Castro. Y la paró. Francisco Barroso fuera del área. La tocó con la mano. Y el árbitro no lo dudó. Tarjeta roja directa. Así que va a jugar Palma del Río con Diario que queda de partido. Buenas noticias para Bujalance.
un Palma del Río que ha tenido más cambios. Ha entrado Moreno con el 77. Y veremos ahora quién va a ser el jugador sustituido, porque tendrá que entrar David Alvea, que es el portero suplente. Así que Bujalance va a jugar con uno más lo que queda de partido. Veremos a ver si el equipo de José Carlos González es capaz de aprovechar la circunstancia de estar con un hombre más sobre el verde. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre con esa falta muy peligrosa. Va a tener la Bujalance. Ahí está David Alvea, que ha entrado en sustitución de Francisco Barroso, pero un jugador más ha tenido que irse, no hemos visto quién. Vamos con el disparo de la falta, arriba. Pero ya el Palma del Río, David Almea, que aprovecha para calentar, no ha tenido tiempo apenas. Llámame Cornejo. Cornejo con la pelota, apertura. Para Moreno, los 77 que ha ocupado la banda, donde estaba dando Frías. Llámame de Agus para Moreno, de nuevo Agus. Agus por el centro, remate. Dentro del área sigue el peligro. ¡Gol! Gol de Palma del Río en la jugada siguiente a la falta de Bujalance. En segunda jugada llega el gol de Palma del Río. El gol de Álvaro Sillero. Minuto 67 de partido. Llega el primero al Pandero. Palma del Río 1, Bujalance 0. Minuto 22 y medio pasado ya de la segunda parte. ¿Eh? 1-0 gana Palma del Río, gol de Álvaro Sillero. Venga, Palma del Río ahora. Veremos a ver qué hace Bujalance, porque Bujalance ha encajado gol. Ha encajado gol con uno más. Recuerden el curso de Francisco Barroso. Y dos minutos después, vamos, creo que no han pasado ni dos minutos después, cuando Palma del Río ha conseguido adelantarse en el marcador. Esperemos a ver si Bujalance es capaz de darle la vuelta. Tiene un hombre más sobre el terreno de juego. Pero ese gol posiblemente le haya pesado como una losa, sobre todo a nivel psicológico, porque se ven con uno más sobre el terreno de juego y poco después le meten el gol en contra. Pelota para Rafa Rojas. Punto de quitársela a Moreno. Rafa Rojas que pone la pelota larga buscando a Barbecho, pero la ventaja va a ser para David. David Alvea, que coge ya el esférico, jugándola ya para Fernando. Bujalance que adelanta la presión, buscando robar la pelota. Antes la primera parte ha tenido una por esa presión arriba, que ya hace el Barbecho y David, que se ha tenido que quitar de encima. Sacará Bujalance, al que le queda 20 más alargue para conseguir algo positivo de Palma del Río, porque con esta derrota Bujalance se situaría con coeficiente 1.16
y Lutecor, que ha ganado su partido, está en 1,60. Es decir, le sacaría 45 centésimas de coeficiente, y eso quedando cuatro partidos y sabiendo que de media cuando se gana consigue ganar 10 centésimas, lo que viene a ser una décima de coeficiente, pues está complicado, pero la semana que viene juega Lucecor con Bujarante, y recuerden que quien gana suma en coeficiente, pero quien pierde baja en coeficiente. Entonces todavía el equipo de José Carlos González tiene opciones de meterse en ese play definitivo por esa fase de ascenso. Pero recuerden que Bujalance, el objetivo que tenía desde el principio de temporada era conseguir la salvación de manera matemática. Ya la consiguieron clasificándose segundo. Recuerden que Bujalance fue segundo en la primera fase, en el grupo 1. Recuerden que hubo dos grupos de esta primera andaluza senior Córdoba. Grupo Norte y Grupo Sur, por así decirlo, porque en verdad eran los equipos del este y del norte de la provincia contra los equipos del oeste y los del sur. Estuvieron en el Grupo 2, Bujalance con otros equipos estuvieron en ese Grupo 1. Y lo dicho, que Bujalance acabó segundo en la primera fase, en ese subgrupo 1 de la primera andaluza senior Córdoba. Lo que pasa que no consiguen ver esa victoria, esos tres puntos. Ahora fuera del juego de dorsal número 9 de Granados. Decía que no, porque estaba ya solo frente a Domènech. Bueno, hace que, como decimos, ya tiene la salvación matemática. Todos los que están jugando esta fase de ascenso están ya salvados matemáticamente. Los que acabaron del puesto 5 para abajo, pues están en el grupo B, el grupo por mantener la categoría, por no descender a la segunda andaluza senior Córdoba, que será a partir de ahora la octava categoría, el octavo nivel del fútbol español, porque recuerden que hay reestructuración de categoría esta temporada. La segunda división B, que todos conocíamos, pasará a llamarse segunda red. La tercera división se llamará tercera red, y entre segunda división y la nueva segunda red habrá una nueva categoría que se llamará primera red, 40 equipos, y es donde quiere meterse el Córdoba. El Córdoba Club de Fútbol, que está teniendo una temporada complicada, porque el objetivo era subir a segunda división, a la Liga Smartbank, y el Córdoba puede quedarse en segunda red, es decir, sería un descenso encubierta. Descendería a la cuarta categoría, sería una hecatombe para el equipo blanquiverde no poder clasificarse a la nueva tercera categoría del fútbol español, a esa primera red. Moviendo la palma del río, bola de Agus, está para defensa. Lo que no hemos podido ver ha sido quién ha sido el jugador que ha tenido que irse al banquillo tras la expulsión de Francisco Barroso. Domènech atrapa ahí la pelota. Y ya la mueve el equipo de José Carlos González. Balance que lo va a intentar hasta el final, hasta que matemáticamente no queden ya opciones de meterse entre los cuatro primeros. Pues va a estar peleando Balance, que lo que habíamos diciendo, el objetivo era la permanencia, la salvación ya la tiene. Porque la temporada pasada, antes de que estallase todo el tema que ya conocemos de la pandemia, pues Bujalance estaba peleando por no bajar de categoría. Es verdad que llevaba una racha de 2-3 partidos consecutivos puntuando, y este cambio de Villa por Pedro Barea. Bujalance, que había acabado la temporada cuando se decidió cortar la competición porque había estallado el COVID, estaba en posición 12 de 16 equipos. Recuerden que bajaban los tres últimos, pero tenía muy poca diferencia con el 14º, que era el último en bajar. Así que Bujalance, pues, al menos estará un año más en primera andaluza
senior, que la temporada que viene será séptima categoría por esa reestructuración que hemos dicho antes. Esto era sexto nivel, división de honor andaluzas era el quinto nivel, y ahora será sexto y séptimo respectivamente. Y la verdad que el máximo favorito al ascenso es el Egabrense, que tenía, llegaba a esta jornada número 4 con coeficiente 2,5 sobre 3, que prácticamente había ganado todo. Pelota de Palma del Río, ahí está Alvea, David Alvea, Agus que no la consigue salvar. Mucho bien. La pelota que va a ser para el equipo de Bujalance, minuto 76 de partido. 1-0, gana el equipo local, el equipo amarillo, el equipo de Palma del Río. Va a haber cambio, se va Cardador. Entra Manu García. Tiene que ir rotando como puede José Carlos González, porque hay muy pocos jugadores. Empezaron de suplentes Cardador, Milú y Pedro Barea. Ahí está tocando la pelota Ortega. Y se prepara a cambio la fila de Palma del Río. Va a entrar con el dorsal número 6, Álvaro Soto. Ojo a Granado dentro del área. Manolo Granado quiere combinar con Moreno, pero sigue Granado con el esférico. Ahora sí, para Moreno. Dorsal número 77, pone el centro, fuera directamente. Se va a producir el cambio. Va a entrar Álvaro Soto con el dorsal 6. Ahora sí podemos ver el número. El jugador que se retira. Ahí está José Luis con el 5. Se va José Luis con el 5. Entra Álvaro Soto con el 6. La bola que va a ser para Bujalance. En Palma del Río, que ahora juega con Cardador, con Granado, con Cornejo, con Granados, con Moreno, con Agus, con Álvaro Soto, con Fernando, con San Antonio, David Alvea. Ojo a ese lanzamiento directamente fuera. Vamos a ver Palma del Río de portería. Ahí está Manu García. Barbecho también ahí en el borde del área. En una posible presión. Pero vamos a ver David Alvea en largo. Luego Moreno. Pelota para Juan Castro. Recuerden que Bujalance está con uno más. Sillero que la pierde. La bola en profundidad para Manu García. Ojo de peligro. Nada. Fuera de juego de Manu García. Bujalance intentando ganarle la espalda a la defensa. A ver si consigue empatar. Va a sacar David Alvea. Va a poner el pelotazo largo. Ahí lo hace. Pelota larga. Tocó en Juan Castro. Toca Fernando. La pelea Sillero. Se la llevan Rafael Rojas. No, se la lleva Ernesto. Ernesto, la apertura a la diestra. Ahí estaba con el 20 Sergio Pinilla. Y la bola que va a ser para Palma del Río parece ser, pero hay un jugador de Palma del Río sobre el verde, es Ernesto. Se ha llevado ahí un golpe en la pelea por la pelota. Me ya Palma del Río. Recupera Bujalance. Cayó Rafa Gómez. Pelota para el Bujalance. Sale.
dorsal 9, juvenil. Apertura a la diestra para Pedro Barea, otro de los juveniles. Pelota para Barbecho, puede llegar Barbecho, no, llega antes Fernando, cae Barbecho. No hubo nada. Y la pelota va a ser para el equipo de Palma del Río, parece ser, que nos tapa la visión el poste. Se reincorpora ya Fernando. La pelota va a ser para Bujalance, parece ser, sí, de banda. Pero devuelve la pelota a Palma del Río Juan Castro. Bola para Gabi Galvea. Minuto 36 de la segunda parte. Sigue el 1-0. Ese gol de Álvaro Sillero que adelanta a Palma del Río. Ahí está Sergio Pinilla, dorsal número 20. Pone el centro. La bola que está para la defensa, la quiere bajar Rojas. Rafa Gómez, Ortega, avanzando metros Ortega, Bujalance que se le acaba el tiempo, Bujalance que busca el gol del empate, quiere sacar algo positivo del pandero, quiere sacar al menos un punto. Juego detenido, se llevó el jugador de Palma del Río un golpe. Con la interrupción que está viendo en esta segunda parte, pues tendrá que haber varios minutos de añadido. Tiene que pedir el cambio el jugador de Palma del Río. Y ahí está preparado dorsal número 12. Dorsal número 12, Alejandro Domènech. Alejandro Domènech será el encargado de poner el balón en movimiento. Tiene que haber cambio. Ernesto que tiene que abandonar el terreno de juego. Le ayudan Álvaro Soto y Sergio Pinilla a abandonar el terreno de juego. También un directivo del equipo local, del equipo de Palma del Río. Se mueve ya Bujalance. Pelota por la izquierda. Está Tomás. Para Rafa Gómez. Rafa Gómez. Lateral del área. Pelota para Ale. Ale combina. Ahora sí es Ale. Le puede pegar. Fuera. Era la combinación de Barbecho con Ale. Balón salió fuera. Sacará el equipo de Palma del Río. Ya David Alvea tocó Granado buscando a Sergio Pinilla. Llega antes Tomás para Domènech. Está Tomás atrás para su portero, para Domènech. Ortega juega para Jaime. Jaime que avanza metro. Sigue Jaime. Dentro del campo pone la apertura a banda izquierda. La combinación para Alex. El pase queda de Tomás. Tocó en un defensa. Se la saca de banda para Bujalance. Minuto 85 de partido. 5 más alargue. Lo que le queda a Bujalance para poder empatar al menos. Bola para Pedro Barea por el disparo, centro chu, sin problema.
para David Albea, para el portero de Palma del Río, que no ha tenido apenas trabajo. A ver, saque de banda para poco adelante, pero va a haber cambio, parece ser. Entra David Cardado y se va a Tomás directamente. Estaba ahí en la banda. Y es Tomás que abandona el terreno de juego. Entra Cardado. Bujalance ya que va con todo lo que tiene. Y ahora hubo falta de Juan Castro sobre Agus. Vamos a ver, Fernando. Mueve Fernando, pelota al área, toca Granado, la pelea Sergio Pinilla también, Granado dentro del área, peligro, despeja Pedro Barea. Ya que llevar un jalante a Juan Castro, ojo y peligro, no, levanta la bandera, fuera de juego de Juan Castro. Va a mover Palma del Río, que está aguantando con uno menos. De hecho, ha conseguido adelantarse con uno menos. Y juega ya para Cardador, no va a llegar. Está Ortega, la pone arriba Ortega, no llega, Manu García, bueno, si pone el pase para Alex, no llega ahora sí Alex, recupera Bujalance, Jaime, la apertura de izquierda, venga chico, estaba Rafa Gómez, no llega Rafa Gómez. Despeja defensa de Palma del Río, pelota larga, intenta llegar Granado, llega Pedro Barea, la banda a la banda. Saque de banda para Palma del Río, minuto 88, camino del 89. Aquí en el Pandero, 1-0. Pelota para Granado. Granado ahí en esa banda. Cae Granado. Y hubo falta. Falta sobre Granado. Falta de Jaime. Minuto 44. Uno más alargue. Vamos con ese saque de falta. Oportunidad, balón parado para Palma del Río para poder sentenciar. Pinilla. Granado. Otra vez para Pinilla, sin Pinilla. El disparo. Tapa la defensa. Corner. O sea que de esquina para Palma del Río. Cuatro de alargue dice el árbitro. Cuatro de alargue dice que es lo que va a añadir. Hemos podido escuchar. Cuatro de alargue. Sacó de portería ya Bujalance. Minuto 90 de partido. Minuto 90 de partido. Nos iremos hasta el 94. Hasta el minuto 94.
Así que Bogarde va a tener 4 minutitos para buscar el empate. 4 minutitos más. Pelota de Barbecho. La bola buscando a Ortega, que ya se pone como delantero centro también. Atrapa a David Alvea. Y ya saca en largo David Alvea. Despeja Pedro Barea. Sacará Palma del Río. Cornelos al 10. No hay nada. Es un jugador de espejo. Bujalance como puede. Sacará Bujalance de banda. Bujalance que pide con insistencia la pelota. Pedro Barea sacó. Ojo a ese balón. Granado, Granado, apertura a banda derecha, va a llegar Pinilla, está solo Pinilla, 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 Pinilla. ¡Gol! Palma del Río, Sergio Pinilla. Llega el segundo para sentenciar la contienda. Ahí hubo el gol en la entrega. Se la llevó Granado y estaba todo Bujalance volcado en ataque. No había nadie defendiendo, llegó Sergio Pinilla por la otra banda y ya en el mano a mano con Domènech. No tiene piedad que el 20 del Palma del Río lo bate por bajo y sentencia el partido. Palma del Río con uno menos va a llevarse la contienda. Palma del Río con uno menos va a ganar el partido. Bujalance 0, Palma del Río 2, en el Pandero 2-0 para el conjunto amarillo, marcó Sergio Pinilla. Y Bujalance, pues, que se va a ir de Palma del Río con una nueva derrota, la cuarta de esta fase de ascenso. 4 de 4 en derrota, 21 puntos en 18 partidos jugados, coeficiente de 1-16. Y Palma del Río, que suma la tercera victoria de esta fase de ascenso. 20 partidos jugados, recuerden que estaba en el otro subgrupo donde había más equipos. 34 puntos, coeficiente de 1,7. Ocupando esa segunda plaza. La semana que viene, Bujalance visitará Lucena. Comienza la segunda vuelta de competición. Lucecor Bujalance, en la señal de Tagu Televisión. Estaremos en Lucena llevándoles el partido. Y el próximo partido como local será el 25 de abril en casa en Bujalance contra el Aquilarense. Bujalance que lo tiene muy complicado para meterse en esa fase de ascenso, en ese playoff definitivo, pero aún así, buena temporada del equipo de Bujalance, primero comandada por Tomás Joven, ahora por José Carlos González, que bueno, ahora vemos la amarilla a Cornejo, creemos que ha sido la amarilla. Sí, Antonio Cornejo. Y el partido que se va a acabar aquí, y vamos a cortar en nada que pite el árbitro de la emisión. Recuerden, 18 de abril, semana que viene, Lucecor Bujalance, desde la ciudad de Lucena, Nacional de Netal Televisión, el sábado 17, un día antes, en Fútbol Sala, Bujalance Imperial, y aquí se acaba el partido. Victoria de Palma del Río, 2-0, los goles de Sergio Pinilla, el segundo, y el primero, pues de Álvaro Sillero. Enhorabuena, Palma del Río. Nosotros cortamos aquí. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.